thì ta tiền ắt tiền thì buồn không phải tiền nhiều với chỉ màu à. Okay, lo que tenemos que saber aquí es la entrada de positivo, que es un rojo que va por el conector puro, pin 22. Entonces tenemos que saber cuáles son los grounds. Y tenemos que ver que le entra con la ignición switch. Switch out, estos dos los tiene. El ground son el 31 y 32. Vamos a hacer un hot shot. Corriente positiva del inicio de switch. 3 positivo. Sigue la conexión ahí. Bien, el fusil 22. Este de aquí. Fusible. 12 de amperes.
Ahí ya no enciende. Sé que lo que voy a hacer. Todas las maderas botas me van a estar por allá atrás. Vamos a hacer un back probing ahora, que es básicamente que en el pin 2, aquí abajo, pues vamos a meter el pincito por atrás. Puede ser una caída de vuelta. No, estoy ya terminando de diagnosticar la computadora que se hace 100% eso, pero me está dando la computadora. Ya estoy eliminando ya, solamente me queda una última posibilidad. Y ya la estoy eliminando ya, déjame. Ayúdame en todo lo que tú puedas, por favor. Sí, claro, ¿eh? Oye, ¿tú tienes tarjeta tuya? Sí. ¿Me puedes otra? No la tengo conmigo, es que se me acabaron ayer mismo. Pero igual quédate con el número de teléfono, después yo te la doy cuando nos veamos de nuevo, porque creo que nos vamos a tener que volver a ver por lo que es. Dale, me. Dale, papu. Habla con ellos. Vamos a Beco. Ya comprobamos ya que la línea de 5 voltios no estaba afectada. Comprobamos que le estuviera llegando los 12 voltios. Ahora vamos a comprobar las líneas de comunicación. Vamos a información bus. Y aquí pues vamos a encontrar esto. Vamos a ver si las líneas de bus que van aquí al motor pues son iguales que las que están ahí. Si se laquea pues cierre, pues van a abrir. Y ya les tiene que salir.
sola línea que va directa allá al scan. Así que para esto vamos a tener que cambiar la computadora. Electricista de carro principalmente. Cuando el mecánico ya no sabe lo que tiene el carro, ahí vengo yo. ¿Entonces mejor electricista que mecánico? Sí, pero a veces cuando es algún problema de suspensión, de amortiguador y eso, ya yo no lo hago, o sea, lo tienes que llamar al mecánico. Pero en la parte del motor, ya cuando el mecánico ya no sabe qué pieza más te va a cambiar, ya llego yo y ya te soluciono el problema. ¿Entiendes? Yo fui con un mecánico, pero es muy bueno. Ok. Ok. Pero no quiso ni decirme nada. ¿Pero por qué? ¿Qué problema es el que tienes? Oye, está que taque. Ajá, esa es la correa. ¿Y entonces? El tensor de la correa, esos carros lo hacen muchísimo. Yo quiero quitarle eso. Ajá. Entonces, él está, la batería se me desgarra, pero no puede apagar. Ese es un problema eléctrico, que debes de tener algo por ahí que te está gastando la batería. Hay algo por ahí que te está gastando la batería. Muchas veces son el radio. El radio te deja de funcionar y entonces te empieza a gastar la batería. ¿Entonces no tienes cura? No, se desconecta el radio y ya está. Un ejemplo. Es en casos así que es lo más común que pasa con el tema de los gastos de batería. Entonces, ¿tú pudieras...? Ok, en Google, ahí en el teléfono, pon mecánico electricista. Después de los anuncios y eso que la gente paga, el primero que sale después del mapa soy yo. ¿Cómo es tu nombre? Julio. Pero escribe en Google mecánico electricista y ahí te saco. Escríbelo ahora para que tú veas. ¿Ya lo buscaste ahí? El primero que dice mecánico electricista y aire acondicionado, ese soy yo. Tienes que pasar los anuncios. Pues es que cualquiera que pague se pone por delante de mí. Ok, tú pones mecánico electricista y ya, ahí le das a eso. Ok, estos anuncios y ya esta es las publicaciones normales. Esa es la mía. Tócala ahí. Ya, ahí tienes mi número, me puedes enviar mensajes, la dirección de mi casa, la página web, todo. Bueno. Eso, si quieres le das a llamar aquí, y un momentico ya te sale... ya te sale directo a llamar. Bueno, entonces... Envíame un mensaje, para yo tener tu así, número. Que... No, no te digo así, a mí me entran más 80 llamadas diarias, entonces yo cojo a la gente que conozco, la gente que ya la han arreglado el carro y que no han podido, entonces así. Así que tú me dejas un mensaje y ya yo te conozco ya. Para probar esto. Es que me va a pasar por arriba. Ok, tú me dejas un mensaje. Entonces ya yo hacemos una cita, más nada. Y ya te reviso el carro. Ahí tienes un tracatraca en el tensor, es horrible. Sí, sí.
Ok, esas cosas, pues yo lo que te puedo hacer es ayudar con el diagnóstico de eso si quieres, en caso que no te la pueda cambiar o algo así, pero normalmente yo lo hago. Si yo, okay. Yo soy mecánico también, lo que no lo hago pues porque tengo mucho trabajo de electricidad, ¿entiendes? Así que ya yo te ayudo. ¿Tú puedes hacer? Te digo qué es lo que tienes que cambiar y garantizado que va a ser eso. Esas son de las cosas que más yo... Porque yo tengo que comprar las piezas, salen bien baratas. Y además yo te puedo dar la opción, también te la busco exacto por internet, por eBay, la que tienes que comprar que por ahí sale súper barato. Entonces mucha gente no hace eso por tal de a veces sacarse 10 pesos las piezas, pero es que al final no vale la pena. Lo mejor es eso, pues. Hay piezas a veces que por la autopista salen $400, en internet la encuentran 60. Y la misma pieza, ¿ok? Así que... ¿Tú un en los rastros sí no te aconsejo que compres. Te roban el dinero, porque una vez que tú compras ahí no hay devolución. Ellos te venden a veces piezas que ni siquiera son del carro, pues te has de venderte la pieza y coger tu dinero, porque ellos la tienen una política que no devuelven dinero, te cambian por otra pieza. Entonces, coño, pero cámbiamela entonces por la que no, pero no tenemos ese carro, te robaron el dinero. Pues por internet está la opción de que tú compras en los rastros por internet y le dices, aunque te sirvió la pieza y tú le dices, quiero ver la pieza, y te dicen, quédate con la pieza. Y te van a dar dinero. Sí. Para que tú sepas. Ok, cosas así que no todo el mundo sabe, principalmente los mecánicos viejos, pues precisamente por eso, son viejos. Y ya de los problemas de los carros, pues tampoco se dan cuenta de los problemas de los carros, porque por eso son viejos, son de los carros viejos, ya todo, lo cambiaron todo, todo es electrónico. Un aire acondicionado te deja de funcionar por un conector que no está bien puesto. Mi cosa, entonces no tiene que ser el compresor. Yo he cogido gente y le han cambiado $800 en pieza en compresor y al final era un conector. Sí, ¿qué vas a hacer? Bueno, mira. Ahí tienes el número. ¿Qué? No, no, mentira, nunca vi. Por eso son las reviews que tengo ahí, así que. Sí, yo te le di para que llamaras y ya tuvieras el número guardado. Está bien, ya. Sí, sí. Ya, mandamos un mensaje y hacemos una cita. ¿Tú vives por aquí cerca? No, aquí cuando entro por esta calle. Ajá. Sí, pero aquí en esta parte de aquí cerca, ¿no? Sí, aquí mismo en esta calle. Ah, ok. Está bien. Yo soy de Jayalía, pocas veces estoy por aquí abajo, pero bueno. Mira, desde la luz, como si tengo que arreglar, no importa. Está bien, está bien. Yo que quiero arreglar eso. Está bien, está bien. Yo no quiero salirme metiendo más carro, más carro, porque yo tengo aquí el link que tenía. Lo más importante siempre es encontrar a alguien, pues que... Sí. Coño, porque es que no que es lo me mismo. Haga lo que así me metes. Si no te compras una pieza para que... Así me digo. Y muchas veces ni siquiera lo hacen adrede, porque es que yo te digo, para lo complicado que son los carros, a nadie le da ganas como ni de decir que hay una pieza mala, porque es que a veces ni saben qué pieza es la que está mala. Sí. Así que con eso ya ahí es otra cosa que es conocimiento, no es ni siquiera mala intención, es que no saben y entonces... Está bien. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma. Ok, yo me llamo Julio. Cuéntame ahí y ya. Emma. Está bien. Mándame un mensajito para saber qué número es, porque ahí ya tengo más de 20 llamadas casi. Es que lo estás viendo. Nada más que. Está bien, Emma. Dale, encantado, Emma. La de los ojitos.